Okay, so what's happening is this. We've got the camera set up, hidden camera, because Elena, who is the sister of Cynthia, she's coming with her boyfriend who has never met the parents before, okay? So he's going to meet them for the first time. So we set up the room in interview style. We've only got one light on. We've got two chairs facing each other and little chairs all around where the family are going to sit. So we're going to get Jose. Jose Maria, he's called, which is the boyfriend, is going to be sat here, over here, okay, in this chair. We've put up the Spanish flag just because he's from the Canary Islands, okay, we're in Madrid, just to frighten him a little bit. And also, Jose, Elena's father, is going to sit here, like in interview style, and interview him. That's the plan anyway. Let's see whether it comes off. So just watch on, okay, so you'll understand what's happening. Just watch Jose Maria's face, okay? Because he's probably going to be absolutely acojonado. Okay. Sí. Un poco así. Os voy a explicar... Es que no quiero vocear mucho. No, está bien, está bien. Os voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Estamos intentando poner a José, el chico que viene con Elena, vamos a intentar gastarle una broma. Porque como Cynthia y Elena le han dicho que José es muy serio, pues vamos a intentar que se asuste un poquillo. A ver. Sí, explica un poco. Bueno, entonces vamos a ver si pues nos reímos un poquito para que él después pues vea, oye, que esto es un ambiente que se vive aquí. En fin, una broma que vamos a ver qué tal nos sale. A ver qué tal nos sale. Y a ver, ¿por qué hemos puesto la bandera española? Porque... Pues hemos puesto la bandera española porque no hemos encontrado otra cosa. No, pero él es de las Canarias, ¿no? Él es canario. Entonces el chico es muy joven, viene un poquito asustado y vamos a ver qué es lo que sacamos. Luego lo veréis vosotros, a ver qué pasa, a ver qué tal. Ah, ya, gordo. Qué bien. Gracias. Uy, qué mal, gordo. ¡Yuhu! Anda, que estáis llegando justamente igual que el barco. Está aquí, él está pariendo. Porque está pariendo y le queda una hora. Una hora le queda. ¿Qué tal, José? ¿Estás cansado, hijo? No, no, no. ¿Qué te apetece? Nada, agua. ¡Hola! Pero una cola, ¿eh? Sí, cola. Vamos aquí. ¡Ay, mi madre! La que espera, que ahora no es un interrogatorio, ¿no? Pues es bastante cómodo ahí. Ah, yo me pongo, yo dime, dame un botón de sofá. Besar la bandera es opcional. ¿Es opcional? Besarla así. Venga. ¿Qué cuanto antes, Lena, ponte allí. Que cuanto antes mejor. ¿Te parece? Allí, al lado de Gordon. Corre. ¿Y tú dónde te vas a poner, José? Pues ahí, no mal, ahí, muy cómodo. José, ¿eh? Que sí. Pues ahí, papá. Es que yo... Se ya está la tradición, ¿no? Sí, sí, es que es mega. Sí, también. Sí, es una pasada. Vale, el blog de notas. Papá, sí. La agenda. Sí, clic, clic. No, pero digo, vamos a ver. Bueno, ah. Hola, soy de Canarias. Tengo... Pobrecito, que ya tengo más y que se ve con un canto reciente que está Sebastián dormido. Porque si no, desde luego. Y no queremos. Pobrecito, pobrecito. Vale, bueno, que ya empieza con la primera pregunta. Bueno, a ver. Vale, bueno, ¿qué tenías pensado? ¿Cuáles son? En cuanto a la comida, por ejemplo. En cuanto a la comida. ¿Qué no vas a cocinar? No, hombre, te voy a poner un aprieto de eso. No, lo que quiera. Que no. Vamos, aquí lo sé, vamos. No, sí, escúchame. Lo que quieras. Hazme caso a mí. La cocina es mía. Tú, en todo caso, escucha, el último día, si quieres, me haces algo, pero... Eso ya veremos. La cocina es mía. Quiero que me prepares tres o cuatro platos. Claro que sí.
Venga, siguiente, vamos. José, tú que has hecho que me he preparado todo esto en la entrevista. Y si lo preparado, tú que dijiste que viniera a Ligas a dar, para el pelo. Vale. Te has dicho que yo soy un ogro, ¿verdad? Que soy muy malo, que bobo, con el, mi padre y mi padre, mi padre. Fíjate la fama que me echan mis hijas. Sí, sí. ¿Qué opinas tú del pelo como de los funcionarios? De la mafia, ¿eh? ¿Qué opinas de los funcionarios? Hay copos sopranos, ¿eh? Para aparentar más. Asustar un poco más, ¿no? Y no soy tanto como me pinta la que no. ¿Y las gafas? Pues lleva contigo 2 minutos. ¿Y las gafas que te vas a poner así? Sí, no sé, pero sí. Te has visto a mi padre como es de bruto, sí. Se le preguntó que qué opina de los funcionarios. Ah, ¿qué opina de los funcionarios? Sí. Pues que es un trabajo cojonudo. Bueno, estoy contigo. Trabaja 8 horitas, te vas a casa. Trabaja 8 horitas. A ver, que a ver si me ocurre hacerte una pregunta. Bueno, yo nada más que decir una pregunta de esto. ¿Por qué tienes la ceja de...? Es la izquierda. ¿Por qué tienes la ceja izquierda más corta? ¿Eres virgen? ¿Yo soy virgen? No, no, no. Me alegro. Vale, ya. Esta es la tercera pregunta. ¿Qué te pasó con eso? ¿Cómo te dejaste que te hiciera eso? Tampoco está tan mal, mamá. Está muy guapo, está muy guapo, José. Que soy muy... Si me hubiera atrapado... No se nota, de verdad no se nota. No, no, no. Mira, sí, a ver. Mañana te lo peino yo para abajo, así. Tengo ya un lapicerito que es así.